en Argentina, así que nada, muy contento. ¿Cuál es la primera impresión que te llevas del público de Talleres, del club? No, la verdad, impresionante la gente, se extrañaba bastante la hinchada argentina, así que nada, impresionante la gente. ¿Qué se siente jugar un clásico con 60.000 personas y, bueno, ganarlo de esta manera? No, algo único, la verdad, un privilegiado de poder haber debutado en un clásico, como te digo, y ganando 3-0, así que nada, muy feliz. Y ahora en más, ¿qué es lo que viene? Nada, tratar de seguir sumando minutos y dar lo mejor para Talleres, para... ¿Qué expectativa tenés para el torneo? ¿Cómo? ¿Qué expectativa tenés para el torneo? No, la verdad es individualmente tratar de jugar la mayor cantidad de minutos y después colectivamente tratar de llegar a lo más alto en la tabla. ¿Quieres hablar algo con Gandolfi? ¿Qué te pidió específicamente? ¿Qué te contó el equipo? Sí, la verdad que veníamos charlando y nada, me contó que era un buen grupo, que bueno, lo es y me recibieron de la mejor manera, así que nada, como te digo, muy contento. Valentín, ¿vos? Nada, sinceramente, antes de ir a Fortaleza ya había interés de Talleres y nada, ahora tenía muchas ganas de volver, como te digo, y estuvo el interés de Talleres y no lo dudé ni un segundo en venir para acá. Vale, ¿cosa por mejorar para entrar en el once inicial? En lo personal, ¿qué me decís? No, esta semana no había tenido mucho entrenamiento con el tema del viaje y todo, así que nada, individualmente tratar de tomar mejores decisiones ahí en la recta final y nada, poco a poco acostumbrarme al equipo y para sumar más minutos. Cuando entraste clásico estaba casi definido, ¿se disfrutó realmente o no? Y sí, la verdad que es más fácil entrar con el trabajo que habían hecho los chicos, así que nada, sí, verdaderamente me sentí muy cómodo en la cancha. Cerrando la nota, algún saludo para toda la familia, imagino que te hace el aguante. Sí, un saludo para toda mi familia, mis amigos allá de Tandil, y que siempre están haciendo el aguante. Dale.